Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a preparar una receta que va a ser bolas de proteína, protein balls. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser, ya, taza medidora, cucharas, tazas, cualquiera, miel de maple, que pueden usar miel también normal, chocolate, que lo pueden conseguir en la Trulli Verduli, nueces. Necesitar proteína, que la consiguen con Vino Perú. Este es el sabor que vamos a utilizar. Churro, es buenísimo, es la mejor. Después vamos a utilizar chia seeds de snack sano. Y vamos a utilizar la mantequilla de chocomaní de La Barra Fitness. Todos los productos van a estar en la descripción de lo para que lo puedan conseguir. Entonces empecemos. Ya, entonces, para comenzar, vamos a mezclar una taza de mantequilla de chocomaní. Entonces, pasas mis bolas. Así es como es la mantequilla. Una taza. Entonces va una taza. Va a ser harina de almendras, que nos olvidamos en los ingredientes. Hacer una taza de harina de almendras, que la conseguimos en Lima, en Madre Natura, y la consiguió. Ahora vamos a echar 2 scoops de proteína. Va, 1. Movemos la mezcla. Ahora vamos a utilizar un poco de nueces. ¿Una taza? No. Y seguimos mezclando. Cacao. Media cucharadita de esencia de vainilla. No, llena la pues. Oh. Porque es media. Ya. Yeah. ¡Pum! Un cuarto de taza de maple. Un cuarto de taza de miel de maple. Pueden utilizar miel normal o cualquier endulzante, o lacanto, que es también sugar free. Y así es como nos va quedando más o menos la mezcla. Y ahora a mover todo. Vamos a agregar una pizca de sal. Sal de maras de La Trulli Verduli. No. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Yeah. Y mezclamos. Y una vez que ya hayamos mezclado todos los ingredientes, va a quedar así, una masa. Y vamos a formar bolitas con nuestras manos. Para que sean protein balls. Y después les vamos a bañar en chocolate. Cobertura de chocolate, que es 100% cacao. Y con semillas de chía. Vamos a formar bolitas y nos vamos a ayudar de la cucharita. Para no ensuciarnos las manos. Está bien, mira. Mira, está quedando limpio. Miren, nuestras bolitas están quedando hermosas. Solo falta bañarlas en chocolate y en chía. Y así es como tienen protein balls. Son perfectas para un snack o como un preentreno. Preentreno. ¿No salieron? ¿Cuántas hay que comprar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bolitas. 20. Pero este es una mega bolita. Y ahora lo que vamos a hacer es derretir el chocolate para poder bañarlas en chocolate y pasarle la chía para la decoración. Así es como que
chocolate derretido. Lo pueden hacer en microondas por 60 más. ¿Por cuántos segundos? 40 segundos si lo chequean. Tienen que chequearlo. Si no, se le va a quemar el chocolate. Sí, entonces cogemos la bolita al chocolate y la bañamos. Entonces les derretimos y en un recipiente colocamos la chía. Entonces hacemos esto. Sí, es como que queda, como quedan las bolitas. Bolita, chocolate. Y ahora nuestras bolitas las vamos a meter al congelador por unos segundos para que endurezcan y vamos a hacer el taste test. Entonces, ahora nos toca hacer el taste test de las protein balls. Entonces, ¿cuál quieres? Esta o esta. Ya. Así es como quedó, miren. Espera, déjame pasar la tuya. Ahora vamos a hacer el taste test de qué tal sabe. Están buenajas. O sea, saben a, no sé, a ver, yo creo que saben a, saben como torta, sino como K-pops. Como, saben sí. A torta. Saben a torta. Saben a torta. Sí, están bañados en chocolate, entonces como que, no sé, está delicioso. Tienen que hacerlo. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. No se olviden de suscribirse, denle like. Y si lo hacen, no se olviden de contarme qué tal.